Hola, Dios te bendiga, te saludo tu hermana René. Hoy estamos celebrando el Día de Acción de Gracias y bajo circunstancias normales estuviéramos en el templo desde tempranito, juntos como pueblo agradeciendo a nuestro Señor. Lamentablemente, debido a la pandemia, no lo podemos hacer. Pero el distanciamiento físico no impedirá que hoy demos gracias a Dios por todas sus maravillas. Así que usando la tecnología a nuestro favor, le pedimos a varias familias de nuestra iglesia que compartan con nosotros sus acciones de gracia. Aquí les comparto sus palabras. ¡Wow! ¡Hola! ¡Dios los bendiga! ¡Dios los bendiga! ¡Feliz Día de Acción de Gracia! Y esperando en el Señor, dándole gracias a Dios por su cuidado. Dándole gracias al Señor por el saldo de la casa. Dios los bendiga. Que me cuida mucho. Bye. Saludos, le habla la familia Alicia Rodríguez. Aquí estamos con Pedro, Gabriel, Yolanda y Daniel. Daniel, ¿por qué tú das gracias? Yo le doy gracias a Dios porque tengo vida, porque tengo salud, porque tengo mi familia, por todas las bendiciones que nos brinda día a día. Por eso hay que agradecerle siempre. ¿Y tú, Pedro, por qué das gracias? Por la familia, por los amigos, por la salud, por los profesionales de la salud, que en estos días tienen mucho trabajo, pero gracias a ellos el mundo sigue funcionando. Hay mucho por qué dar gracias verdaderamente. Yo doy gracias por la familia, por la salud, por las amistades, por nuestra iglesia, por nuestros pastores. Verdaderamente doy gracias por todas las bendiciones que día a día Dios nos regala. Bendiciones a todos. En mi hogar damos gracias por la familia, por tener alimento en la mesa y porque aunque no sea físico seguimos conectados con nuestra iglesia. Dios les bendiga, amado. Nos encargaron de decir que por qué dábamos gracias en este año, ¿verdad?, de la pandemia. No ha sido fácil, pero aquí en el encierro, ¿verdad?, y sin salir mucho, Dios nos ha bendecido de sobremanera. Nosotros nos han pasado varias cosas, ¿verdad?, varias situaciones. Entre ellas, pues, los tres nos quedamos sin trabajo. Adicional a eso, pues tuvimos pérdida de buenos amigos, buenos vecinos y de mi cuñado, el hermano Yolanda, que también partió con el Señor. Pero aún así nosotros pudimos dar gracias a Dios, basándonos en que Dios ha sido un Dios de consuelo, ha sido un Dios de sustento. No nos ha fallado el sustento en estos días y las ayudas, aunque no llegaban y llegaban tarde, Dios siempre nos dio la oportunidad de proveernos lo que necesitábamos. Y siempre estamos agradecidos de Dios, de lo que Dios nos dio. La fortaleza, el espíritu, ¿verdad?, que de seguir hacia adelante y de esperar cosas nuevas en Dios. Si Dios dejó que el pueblo de Israel pasara 40 años caminando, que nosotros estemos un par de meses cerrados, ¿verdad?, debemos ser agradecidos porque Dios ya está proveyendo soluciones para lo que está pasando. A Dios gracias y espero que todos estén bien. Dios me los cuide y siempre siendo agradecido de Dios. Dios le bendiga. Hola, mi nombre es Yocho. Aquí estamos conmigo y mi mamá. Y hoy les vengo a hablar de la pandemia y el Señor. Por si no entendieron, es en lo que el Señor está protegiendo de la pandemia. Pues ha protegido a muchas personas y también a mi mamá. Y no me gusta la pandemia y Dios la va a quitar y yo confío en Él. Ahora tú también. Así es, nosotros queremos dar las gracias al Señor por su cuidado. Porque en medio de todo este proceso difícil que está pasando en nuestro país y en el mundo, hemos sentido su paz y hemos podido sentir que todo va a estar bien, sacando afuera toda ansiedad y teniendo fe de que toda esta situación va a pasar. También
quiero dar las gracias por el milagro de sanidad que el Señor ha hecho en mi vida. Ha sido maravilloso. Y nuestra familia estamos bien agradecidos. Y también por nuestra comunidad de fe, por nuestra amada iglesia. Los extrañamos mucho. Bye. Les bendiga. Aquí en nuestra casa le damos gracias a Dios porque durante este tiempo nos ha guardado, nos ha cuidado, nos ha protegido de esta enfermedad. A mí yo particularmente doy gracias a Dios porque me ha dado el privilegio de cuidar a mami durante este tiempo y ver todos los cambios de ella en esta temporada y en los meses. Y agradezco a Dios por eso. Y tu mami, ¿por qué le das gracias? Yo le doy gracias al Señor porque me ha guardado y me ha cuidado y me, por la salvación de mi alma y el perdón de mis pecados. Yo le doy gracias a Dios porque a pesar de esta pandemia que estamos viviendo, en esta casa nunca ha faltado nada y Dios nos ha proveído todo lo que necesitamos. Amén. Amén. Dios los bendiga mucho. Ok. Ya. Hola, somos la familia Martínez Lugo y le queremos dar gracias a Dios en esta ocasión. Yo en la particular le quiero dar gracias a Dios por la vida, la salud, la familia y su provisión. René, ¿por qué tú le quieres dar gracias a Dios? Bueno, yo le doy gracias a Dios principalmente por ustedes, por mi familia, por habernos mantenido durante toda esta pandemia con salud y en provisión. Y gracias especialmente a nuestros hermanos de la iglesia. Especialmente a todos los que hemos estado batallando y orando, de verdad que gracias a Dios por cada uno de ellos y pedimos una gran bendición por cada uno de ellos también. Y tú, Gabo, ¿por qué le das gracias? Pues yo le doy gracias a Dios porque estamos bien de salud, nuestros familiares están muy bien de salud, le doy gracias también a Dios por darme la oportunidad de comer clases online y poder seguir aprendiendo. Amén. Dios le bendiga. Dios me lo bendiga, mi hermano. Aquí le damos gracias a Dios por las bendiciones que nos ha dado, sabiendo que en medio de la pandemia, en una situación en la que nos encontramos, que es difícil conectarse con la gente, y en especial con la gente de la iglesia, que bastante que los extrañamos y quisiéramos estar abrazando y besando en todo momento. Pero en algún momento Dios nos va a dar la oportunidad de estar juntos nuevamente. Ahora le damos gracias por la salud, por la familia. Le damos gracias a Dios porque nos ha sustentado y está con nosotros en todo momento. Yo doy gracias porque en medio de la pandemia pues nos ha mantenido juntos como familia. Doy gracias por mi familia porque hemos estado en salud, tenemos salud y porque estamos juntos y que todo esto termine ya para poder pues volver a estar congregados nuevamente y poder compartir con nuestros hermanos, nuestra familia. Y poder salir libremente sin ningún miedo, sin ningún temor. Por eso damos gracias. Yo doy gracias por la familia, por el talento que me dio. Le doy gracias porque a pesar de la situación he estado en comunicación con mis amigos online y también por el WhatsApp. Estoy agradecido de eso. Yo doy gracias porque a medio de la pandemia sigo cogiendo clases online. Gracias, Señor, por todo lo que has dado. Amén. Dios les bendiga.
días a todos. Primero que nada, quiero darle las gracias a todos ustedes por estar aquí en este día. Cuando yo llegué a esta iglesia, vine con muchas situaciones. Entré con un corazón desgarrado. Nunca me sentí sola desde que yo llegué aquí. Y yo entiendo que fue gracias a ustedes. Yo le doy gracias a Dios por tener una familia que me ama. Yo le voy a dar gracias a Dios porque mi tía estaba embarazada y se me dio alto y casi muere. Porque ahora está yo muy bien, la tengo ya con en un momento tuve que ser sometida a una biopsia para saber si tenía cáncer en la matriz. Le doy gracias porque en ese tiempo de espera, en lo que me daba los resultados, el Señor me dio la fortaleza y la paz de mi corazón. Y le doy gracias porque cuando llegaron esos resultados y el doctor los abrió y los leyó y me dijo, Damaris, aquí tuvo que haber habido algún error en las pruebas iniciales porque esto sale que aquí está todo bien. Yo sabía que no era ningún error, yo sabía que era que el Señor había obrado un milagro de sanación en mi vida. Acción, okay, doy gracias al Señor, rica y abundantemente estoy agradecida por haber nacido en tan hermosa nación puertorriqueña, porque su amor y misericordia para conmigo y mi familia ha sido infinito en este año y todos los años de mi vida, ha sobrepasado las expectativas en todas las peticiones que le he dado. Me hacen una pregunta básica. ¿Por qué le doy gracias a Dios? Definitivamente, yo le doy gracias a Dios porque desde que yo lo conocí, Él ha venido haciendo en mi vida un cambio radical, tanto en mi vida como en mi familia. Hemos visto muchos milagros en la familia, milagros tan sencillos como meter un cable por un rotito que no se podía, y yo le pedí al Señor y el Señor me ayudó a meter ese cable por ese rotito. Sanó mi perro, a lo mejor se están riendo dos o tres, pero sí, sanó mi perro. Y hace una semana acaba de sanar a mi sobrinito de leucemia, estaba bien malito y ya está sano, lo dieron de alta. Yo doy gracias a Dios por la salud de mi familia y pues siempre está conmigo cuando lo necesito. Yo le doy gracias a Dios por muchas cosas, pero sobre todo por su amor. Por su amor es que estoy aquí. Por su amor tengo esta familia tan grande, tan hermosa. Le doy gracias a Dios por mis hijos, que son la muestra de la misericordia y la fidelidad del Señor en mi vida. He sentido toda su misericordia, me ha sostenido, me ha levantado, me ha restaurado, me ha sanado y me ha dado y me ha abierto la vista hacia las cosas más hermosas que tiene la vida. Pues, yo le doy gracias a Dios pues, porque me ha dado salud durante todo este año y porque me permite tener el privilegio de danzar y después todo lo que me y todo lo dijo, que es lo que me gusta hacer. Quiero dejar de saber a todos que Dios ha hecho un cambio en mí bien significativo. Le quiero dar gracias por su acogida aquí en esta iglesia, por el trabajo que son ustedes. Y que Dios me ha cambiado de forma increíble, soy una persona más nueva. Le quiero dar las gracias a mi novio que porque me trajo a la iglesia. La vida es hermosa, eso es así porque Dios es grande, maravilloso, Dios es grande. Gracias por todos ustedes, mis hermanos, porque de verdad que todos los domingos, todos los días que nos vemos, me demuestran su amor y su amor. Los amo mucho. Y nada, estoy feliz. Amén. Dios los cuide y los amo a todos. Dios los bendiga a todos. Amén. Que Dios los bendiga. Que Dios le bendiga, Dios le guarde y muchas felicidades en estas Navidades. ¡Feliz día de Acción de Gracias! ¡Gracias! ¡Ya! ¡Acción! ¡Gracias, Dios! Dios te bendiga mucho. ¿Sabías que en los tiempos de Cristo los vendedores de granos, como otros vendedores, eran un tanto listos? Usualmente vendían un saco lleno de granos, pero le echaban sin limpiar, sin sacudir o cernirlo.
nos llenaban con todo lo que cayera en el saco, granos buenos, granos secos que nos servían y hasta tierra y piedrecitas, de manera que hiciera el saco más pesado y cobrar como si el saco estuviese completamente lleno de buenos granos. Esta es la razón por la que Jesús en Lucas 6:38 dice: den y se les dará, se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante, porque nuestro Dios no es mezquino. Él nos da en abundancia la medida llena, sin alterar, limpia y que desborda. Y como Él nos da abundantemente, nosotros estamos agradecidos de todas sus bendiciones. Y por eso damos de lo que recibimos y lo hacemos con alegría, de igual forma que nuestro Dios nos da, con alegría y abundantemente. En el libro del profeta Malaquías, capítulo 3 y verso 10, Dios le dice al pueblo: traigan los diezmos al templo y pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. ¿No te suena un reto de Dios hacia nosotros? Pruébenme. Por eso, cuando des, hazlo esperando que Dios hará cosas maravillosas con esa aportación. Hazlo sabiendo que estás sembrando para bendecir a otros a través de este ministerio, para que sigamos alcanzando vidas para el reino. Dios se complace cuando damos para bendecir a otros. De igual forma, espera también bendición para ti, no solo económicamente, pero en tu salud, bendición en tu familia, bendición en tu trabajo y en todas las áreas de tu vida. En pantalla estás viendo las formas de hacer tu aportación. Puedes hacerlo a través de ATH Móvil al 787-743-2654 o por la cuenta de PayPal iglesiadedios.finanzas@gmail.com. Y ahora permíteme orar. Padre bueno y santo, hoy quiero agradecerte por cada hermano, por cada hermano, por cada amigo y amiga que da de lo que tiene, que ofrendan para tu obra. Gracias porque seguirás abriendo las ventanas de los cielos para bendecirles abundantemente. De igual forma, te presento a los que puedan estar enfrentando alguna necesidad física, económica y emocional. Tú eres el Dios que te ocupas de tus hijos, que suples todo lo que nos pueda faltar. Por eso confiamos y nos reafirmamos en lo que dice tu palabra, que eres nuestro Jehová Jireh, el Dios que provee. Amén. Dios te bendiga. Hola, por aquí es René de nuevo. Y te invito a que veas la continuación de nuestro hermoso video con relación a Acción de Gracias. Así que aquí te dejo la segunda parte. Que lo disfrutes. Le doy gracias a Dios por la protección a mis hijos, en especial porque no, este virus no los ha tocado. Mi hija vive en California, Iramelis, que todos ustedes la conocen, o muchos de ustedes la conocen, y yo sé que allá en California Dios la ha protegido a ella y a su esposo Yadier. Y le doy gracias a Dios porque sé que también Dios ha protegido a Isaac de este virus. Él se mantiene bastante tiempo en Mayagüez porque está estudiando por allá. También le doy gracias a Dios porque esa protección se ha extendido sobre toda nuestra familia, en especial sobre mi hermana, mi sobrina, su esposo y su hija. Y le doy la gloria a Dios por eso, porque sé que Él está protegiendo a toda nuestra familia en medio de esta pandemia. Y muy en especial le doy gracias a Dios por la salud de mi suegra Nivia. Nivia, Dios le ha mantenido con mucha salud física, con mucha salud mental, a pesar de que está solita, y con mucha salud espiritual. Y le doy gloria a Dios por ello, porque esa salud espiritual de ella también me bendice a mí. Así que Dios los bendiga mucho y gracias a Dios por mi iglesia también. Bueno, yo quiero darle las gracias a Dios porque aún mediante pues la situación en la que estamos viviendo, yo he logrado mantenerme en contacto con mi familia y con mis amistades en Puerto Rico, lo cual me ayuda a mí a mantenerme conectada y a seguir sintiéndome parte de mi isla. También le quiero dar gracias a Dios por mis padres,
que se ha encargado de su perfecta y adorable perrinieta, Pancha. Y también pues siempre le doy las gracias a Dios por la abuela que me dio y por las fabulosas viandas que ella me ha hecho toda la vida. Sobrevivimos el virus. Gracias, ¿verdad? Dios, doy gracias a todos porque mi abuela esté bien y mi familia esté bien y todos ustedes estén bien, que nadie les haya dado en esta pandemia. Y ya, ya, qué bueno que mi mamá esté bien y mi mamá está bien. Gracias a Dios por eso. Hola a todos, nosotros le damos gracias a Dios por todas las bendiciones que nos ha dado este año, a pesar de la situación, que estamos todos bien, estamos todos felices y sabemos que el Señor va a seguir dando razones adicionales para dar gracias, y sus bendiciones son infinitas, así que hay muchas razones para dar gracias a Dios. Dios le bendiga, hermanos. Esperamos en el Señor que todos se encuentren bien. Reciban todos un cordial saludo a nombre de la familia Cordero Rodríguez desde acá del pueblo de Caguas. Esperamos en el Señor que todos se encuentren bien y en victoria. Queremos felicitarle a todos ustedes en este día de acción de gracia y esperando que la bendición del Señor y su paz y su misericordia sean con cada uno de ustedes. Queremos expresar nuestra gratitud a Dios por sus maravillas, por sus milagros, porque hasta aquí hemos visto la mano y la provisión de Dios hacia nuestra familia. Así que reciban un abrazo, muchas bendiciones y deseamos para todos una feliz Navidad. Dios les bendiga. Dios les bendiga y felicidad. Me preguntaron por qué yo le doy gracias a Dios y a mi mente acuden muchas, muchas cosas buenas que me han sucedido. Muchas bendiciones de parte del Señor. Pero este día quiero darle gracias a Dios por mis hijas, por mi esposa, por mis hermanos en Cristo, de la Iglesia de Dios de Torrado Garden y demás sitios, a quienes añoro y espero en un futuro cercano poderla abrazar y besar en el nombre de Cristo Jesús en su amor divino. Dios le bendiga. Gracias, Señor, por tu presencia en mi vida, por cada amanecer, Señor, por mi familia, por mis hijos y mis nietos, Señor, porque aún en medio de la pandemia, Señor, tenemos salud. Gracias por el pan que traes a nuestra mesa, Señor. Gracias, Señor, por cada petición contestada. Gracias, Padre, porque tengo un techo donde que me cobija, y por cada uno de mis hermanos de sangre y de la iglesia que me han estado apoyando, Señor, en todos mis procesos. Bendecido sea. Mami, ¿por qué tú le das gracias a Dios? Le doy gracias a Dios porque nos da vida. Le doy gracias a Dios porque tengo a mis dos hijos y tengo a mi mamá y a mi papá. Y una cosa más importante de la vida es darle gracias a Dios por la situación que yo estoy pasando, por mi... Todo lo sabe, por mi condición del hígado. Y estoy más que contenta porque le doy gracias a Dios porque ya mis niveles del hígado están súper normales. Y le doy toda la gloria y toda la honra a Dios. Javi, mire, ¿por qué tú le das gracias a Dios? Porque Él me salvó cuando yo tenía miedo. Miedo. Cuando vi un video que era sobre los zombies y no lo quise quitar y me dio miedo. Entonces lloré y Él me lo quitó. ¿Le da gracias a Dios por eso? Sí. ¿Y por qué más le da gracias a Dios? No, más nada. ¿Qué harás? ¿Por qué tú le das gracias a Dios? Yo le doy gracias a Dios por cada día que abro mis ojos y me levanto y por tener esta gran familia. Dios les bendiga, hermano. La paz del Señor esté con todos y cada uno de los que puedan estar viendo este video. Mi nombre es Orlando, estoy con mi esposa Darlene, pertenecemos a la Iglesia de Dios de Turabo Garden y nos unimos a nuestros hermanos de la Iglesia de Dios de Turabo Garden para darle gracias al Señor por todas las bendiciones que hemos recibido de Él y especialmente
por la protección, la provisión y la paz que ha traído a nuestras vidas en este tiempo de pandemia, un tiempo que hemos tenido que estar restrictos a nuestros hogares y con ciertas restricciones fuera de nuestros hogares. Pero hemos sentido la mano de Dios, hemos sentido la protección, la gloria de Dios sobre nuestras vidas, protegiéndonos y cuidándonos. A Él le damos la gloria y la honra por siempre. Dice el Salmo 121, alzaré los ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Para Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Thank you.
Dios les bendiga en esta hermosa mañana del Señor y especialmente en este día que es Día de Acción de Gracias. Y por eso queremos invitarles a reflexionar específicamente en lo que dice el Salmo 34:1. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza de continuo estará en mi boca. Así que vamos a orar para reflexionar en esta palabra. Padre, en esta hora bendice nuestras vidas y tú, oh Dios, que conoces nuestros corazones, háblanos, Señor, a nuestras necesidades para poder crecer, acercarnos más a ti y cultivar una relación mucho más profunda contigo. Yo te lo suplico en esta hora en el nombre de Jesús. Amén y amén. La Biblia nos invita a reconocer la grandeza de nuestro Dios en alabanza, en adoración y en agradecimiento. Así que la Biblia nos va a dar muchas recomendaciones y está llena de recomendaciones de cómo adorar al Señor. Por ejemplo, el Salmo 150, que habla de que lo adoremos con salterio, con arpa, con címbalos resonantes, todos los instrumentos, con todo. También nos dice quiénes lo van a adorar, porque dice todo lo que respira alabe al Señor. Y también nos enseña cuándo, en qué circunstancia. Y el Salmo 34:1 que hemos leído nos dice en todo tiempo. O sea, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Y esto quizás nos desafía, porque usualmente cuando pensamos en agradecer o bendecir, agradecemos y bendecimos por un bien que obtenemos. Y en la mentalidad común que tenemos. Y realmente Dios nos da muchas razones de bien para nosotros agradecerle. Santiago dice que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene del Padre de las luces. Así que Dios es toda bondad y su bondad la muestra para con nosotros. Y a pesar del 2020 como lo hemos vivido y en medio de todo lo que hemos experimentado, tenemos muchas razones para agradecerle al Señor, porque Dios nos ha hecho mucho bien en medio de pandemias, terremotos, tormentas, huracanes, sequías y en todo momento el Señor nos ha hecho bien. Así que ese hacer de Dios, esa bondad de Dios siempre se ha mostrado, y por eso el salmista también decía: bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios, porque la realidad es que la primera respuesta tuya y mía de agradecimiento es reconocer el bien que Dios ha hecho en nuestras vidas y cómo Él ha obrado en nuestro ser, otorgándonos sus favores, sus misericordias, coronándonos de esos favores y de esas misericordias. Ahora, por otro lado, ¿qué de cuando los momentos se aprietan y se ponen bien difíciles? ¿Cómo vemos esa manifestación de ese bien en nuestras vidas? Habacuc nos dice en un momento dado, y me gusta cómo lo recoge, en el capítulo 3, versículos del 17 al 19, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace andar. Entonces vemos que Habacuc está alabando, adorando y agradeciendo a Dios en todo tiempo. Y estas no son las condiciones típicas en las que se agradece. Claro. Y es la diferencia de cuando agradecemos y adoramos a Dios porque nos ha dado un bien versus agradecer a Dios a pesar de tener escasez, a pesar de. Así es que no es tanto damos gracias a Dios por tal o cual cosa, es que damos gracias a Dios a pesar de la situación en la que estamos viviendo, que era lo que le pasaba a Habacuc. Claro. Y entonces, de hecho, el término que Habacuc comienza iniciando en ese capítulo es: aviva tu obra en medio de los tiempos.
y obviamente cuando algo necesita ser avivado que está muriendo. Así que si Dios es un Dios de vida y las circunstancias parecen que las circunstancias que nos rodean parecen de muerte y escenarios de valle de sombra de muerte que nos acorralan, que nos atrapan, ahí es que tenemos que empezar a clamar a Dios y pedir que avive su vida, la vida que emana de Él, la vida que Él quiere darnos y compartirnos. Y entonces cuando miramos que la alacena no está llena, eso no nos roba la alabanza, eso no nos roba la gratitud, porque finalmente nos damos cuenta que tenemos razones para adorar, no porque la alacena esté llena o vacía, sino porque tenemos una relación con el Dios que llena la alacena. Amén. Y en ese aspecto, en Corintios, Pablo habla de que tenemos un tesoro en vasos de barro, refiriéndose a esa fe, esa esperanza, cuando confiamos en Dios, que no la determina nuestra relación con lo que obtenemos o logramos, sino nuestra relación con saber que Dios está ahí. Y no solamente en el aspecto de no tener o de experimentar escasez, es también en el aspecto de que las cosas no vayan como esperamos. Claro. Porque fíjate que Habacuc nos habla de que aunque, ¿verdad?, no hayan, pero cuando dice que la cosecha no da su fruto, cuando y cuando uno siembra, obviamente esperando cosechar, es porque uno está planificando un futuro, claro. Uno está mirando hacia el mañana, y la experiencia que nos está compartiendo Habacuc es aún esos planes que teníamos, aún esos sueños, esas ilusiones, aún estas acciones que yo tomé hoy esperando un resultado mañana, aunque eso no se dé. Así que es mucho más, es la experiencia de ir un poquito más allá de meramente tenemos o no tenemos, hay abundancia o hay escasez, cosas tangibles. Es también nuestra propia vida en términos de planes, en términos de metas, en términos de qué esperábamos y de cómo esperábamos que las cosas resultaran. Tú mencionabas lo del el 2020, ¿verdad? Y el 2020 comenzó como comienzan todos los años, con una despedida de año anterior de fiesta, de celebración, resoluciones, de sueños, nuevas metas, y ahí un sentido de volver a empezar. Cada vez que llega un nuevo año, siempre hay este sentido de que hay una nueva oportunidad. Ahora este año lo podemos hacer bien. Año es el año en que voy a hacer tal o cual cosa. Y todos hemos vivido el trastoque de todas esas metas. Porque pequeñas o grandes, trascendentales o insignificantes, todo el mundo comienza un nuevo año más o menos con alguna meta, alguna esperanza, algo que quiere lograr, y todos somos testigos de que las cosas no salieron como esperábamos. Y a algunos les convenía, a veces, esos que siempre ponen la dieta a principio de año, que no les saliera, echarle la culpa al 2020, de que no pudieron hacer la dieta por eso. Pero la realidad es que nos damos cuenta que Habacuc está puntualizando, y como el salmista también, que en todo tiempo podemos adorar al Señor, agradecerle, porque la vida viene de Él. Así que no es el nuevo año lo que trae vida o lo que nos la quita. No es el año 2020 lo que nos da o nos quita. De hecho, tampoco es el 2020 a quien hay que echarle la culpa o a quien hay que agradecerle. Claro. Sí, porque a veces entonces si el 2021 no pasa nada y nos deshacemos del COVID, le vamos a agradecer al 2021 y le vamos a prender una vela al 2021. No. Yo creo que a quien tenemos que darle la agradecimiento, la honra y la gloria siempre, en todo tiempo, es a nuestro Dios, porque Él es el que llena la alacena. Y de hecho Pablo por eso puntualiza esa excelencia de esa fe, de esa esperanza en este cuerpo de barro, en este recipiente de barro que somos nosotros, la tenemos en esas condiciones para que el poder sea de Dios, para que nosotros demos testimonio
y estemos conscientes y agradecidos de que si ocurren cosas buenas, bendiciones a pedir de boca, es porque Dios es el que las origina. Pero si los momentos y las circunstancias no nos favorecen, Él es el que va a originar, el que cambien esas circunstancias y no sean eternas, y que el COVID se vaya y la pandemia se acabe, y la última palabra no la tienen los terremotos, las tormentas ni el COVID, la tiene nuestro Dios, y esa palabra siempre va a ser de esperanza y de bendición y para nosotros. Y el agradecimiento debe ser un agradecimiento que trascienda estas cosas. Aprendemos de Habacuc de agradecer, adorar, a pesar de. Claro. Y podemos hablar de la esperanza futura, ¿verdad? De lo que pueda pasar en el próximo año, en los próximos meses. Como tú mencionas, la pandemia puede desaparecer, esto, y muchas cosas posiblemente vuelvan a caer en su lugar. Pero lo que el profeta aquí nos está trayendo es, ¿y si eso no pasa? O sea, si se extiende un año más, y viene a mi mente la historia de los amigos de Daniel. En el Antiguo Testamento, cuando les dicen tienen que adorar esta estatua, tienen que, y ellos dicen, no, nuestro Dios tiene poder para librarnos de ese horno de fuego al que, ¿verdad?, nos querían echar un horno de fuego porque se negaban a adorar un ídolo, y ellos estaban conscientes, Dios nos puede librar del horno de fuego. Pero lo importante es lo que dicen después, y si no lo hiciera con todo y eso, no nos vamos a inclinar a otros, a otros dioses. Así es que la adoración, el servicio, el agradecimiento tiene que trascender a la esperanza de, bueno, algún día esto se va a cambiar, y gloria a Dios, y sabemos que muy posiblemente eso es. Pero nuestra actitud debe ser, y si no ocurre, como quiera, agradecemos al Señor. Claro. Como quiera, Dios es digno de toda honra, de toda gloria, de toda alabanza y de todo agradecimiento. Claro, porque bendición no es solo que Dios nos resuelva. Bendición es que Dios nos fortalezca. Por eso Habacuc da gloria al Señor, como tú bien dices, y si las cosas no salen, ¿por qué? Porque él reconocía que Dios era su fortaleza. Y esas son razones para adorarle y bendecirle. Así que el 2020 no nos quitó razones para adorar al Señor. Aunque pusiera situaciones o condiciones difíciles, Pablo decía, y me encanta esta forma en que la dice. Fíjate, y este es uno de los textos que yo nunca me he podido memorizar. Yo no sé por qué, pero me gusta mucho. Dice que estamos atribulados en todos, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperado, perseguido, mas no desamparado, derribados, pero no destruido, porque la última palabra la tiene el Señor, y las circunstancias, aunque nos tiren al suelo, no van a hacer que nosotros nos permanezcamos ahí. Aunque la alacena se vacíe, no la va a dejar vacía el Señor. La relación que tenemos con Él, tarde o temprano, Él es el que origina la vida de todas las cosas. Así que Él va a hacer y se va a glorificar. Así que vemos que podemos dar a ti gloria, alabanza, agradecimiento a Dios en todo tiempo por lo bien, por el bien que hace, bien, un bien evidente que tú y yo sabemos que Dios lo hizo. Pero entonces por esa fortaleza que es el bien, que llega en momentos duros, difíciles o momentos malos. Así que en ese momento también podemos darle gracias al Señor, honra y honor. Ahora, finalmente hay una historia en la Biblia que me llama mucho la atención y es una de las que me encanta, y es la mujer que llega a los pies de Jesús en un momento en que Jesús está enseñando en una casa, y allí entra con un perfume y rompe el recipiente donde está ese perfume y lo vierte sobre Jesús. Y todo ese acto ella lo hace como un acto de adoración, de agradecimiento, de alabanza. Entonces fue una alabanza espontánea, una alabanza creativa. Ella allí no prendió un incienso ni hizo un sacrificio, ella de un cordero, de una víctima, de un animal, simplemente trae delante del Señor algo que era valioso para ella
que era único y que ella quería honrar. Uh-huh. Y ahí el relato bíblico es rico en la descripción, cómo ella llora a los pies de Jesús, cómo las lágrimas de ella empiezan a caer en los pies de Jesús. Seca los pies de Jesús con su cabello. Entonces, sí que ella empieza a tener toda una acción de agradecimiento, de reverencia, de adoración. Ahora, las razones no es por algo que recibió material, no era que vengo a agradecerte, Señor, porque... Por lo que me has dado. Por lo que me has dado, por un trabajo que tuve, o porque conservé el trabajo, o una sanidad, o porque no me dio el COVID. Ella vino delante del Señor, porque reconoce que Jesús es el Dios salvador, y le otorga perdón. Sí. Así que la gran razón que ella tiene para ser espontánea y agradecida y adorar al Señor es porque su Dios salvador que la perdona y que la restaura. Y ese perdón la llevó a ella a darle gracias al Señor. Dígame si usted y yo no tenemos miles de razones. El agradecimiento por quien es Dios. Claro. Por quien es Jesús. No por lo que nos da. Sino por quien Él es. Y lo interesante de esto, Marco, es que cuando agradecemos o cuando reconocemos quién es Dios, inevitablemente tenemos que ser confrontados con quiénes somos nosotros. Claro. Así es que cuando nos damos cuenta quién es Dios y quiénes somos nosotros en relación a ese Dios, pues el resultado natural debería ser la expresión de agradecimiento y de adoración que tuvo esta mujer. Claro, claro. Y finalmente entonces nos lleva de vuelta al Salmo 34:1. Tenemos razones para bendecir al Señor en todo tiempo. Así que hoy, un día de agradecimiento donde la gente quizás se está preguntando por qué agradecer. Primero, porque Dios se ha acercado a nosotros. Primero, porque Dios es el Dios salvador con el que podemos llegar ante su presencia y nos ha hecho mucho bien en mucho tiempo. Y también en los momentos duros nos da el bien de su consuelo, de su fortaleza y de su presencia. Y finalmente nos acerca en esa relación que nos confronta sanamente con quién es Él y quiénes somos nosotros. Y nos otorga ese perdón que nos vincula, que nos lleva a reconciliarnos con Él, que nos lleva a tener miles de razones por las que adorarle y bendecirle. Bendeciremos al Señor en todo tiempo y hoy va a ser un día especial, no va a ser la excepción. Hoy vamos a bendecir y agradecer y alabar y adorar al Señor porque Dios ha sido bueno. Amén. Siempre ha sido bueno y siempre está de nuestra parte. Amén. Algo más, pastora. Y en el día de hoy queremos desearles a todos un feliz día de Acción de Gracia. Oramos por ustedes y sabemos que la bendición de Dios se va a derramar de una manera bien especial en la vida de cada uno de ustedes, en las familias de cada uno de ustedes. Hoy es un día especial porque es un día perfecto para reconocer las bendiciones y las grandezas de Dios en nuestra vida. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Nos da mucha alegría que hayas decidido estar con nosotros en el día de hoy. Y es nuestra oración que la paz, la presencia de Dios nuestro Creador, que el amor de Jesucristo nuestro Salvador y la comunión del Espíritu Santo te acompañen hoy y siempre. Dios te bendiga.